Perfecto, que sí, hermanito, luego de golear 4-0 a la selección de Venezuela y lograr un triunfo histórico 2-1 contra la selección de Chile en Santiago, la selección Bolivia vive su mejor momento y pelea directamente por un puesto en la Copa del Mundo 2026. La última vez que Bolivia jugó un mundial fue en Estados Unidos 1994 y ahora quiere estar presente en el 2026. Sin embargo, y atención cracks con esto que les voy a decir y esto que pasó, en ese deseo, en esa locura por ganar los próximos partidos, los llevaron a cometer un error brutal. En conferencia de prensa, Néstor Lorenzo, seleccionador colombiano, denunció ante todos que la selección de Bolivia mandó gente a espiar a la práctica del equipo suyo, con el detalle de que el responsable fue identificado. Escuchemos lo que dijo Néstor Lorenzo. Es lamentable que manden a espiar, y eso no sé si de dónde salió o quién era, pero lo identificamos, tenemos fotos y por ahí hacemos la denuncia del caso, a donde corresponda. Por supuesto que uno quiere entrenar con la discreción que se merece, ¿no? Y con la intimidad que se merece. De acuerdo, muy de acuerdo con Néstor, hay gente que quiere ganar a cualquier costo, que hace cosas que son indebidas. Y eso es lo que está haciendo la selección boliviana. Es que no les basta con cambiar la sede, jugar en el Alto, jugar en el estadio más alto del mundo en eliminatoria. No les basta con arriesgar la integridad física de sus rivales, sino que ahora también los espían. Pues bien, el punto es que si se llega a comprobar algo de lo que denunció Lorenzo por supuesto espionaje, la selección de Bolivia podría recibir un castigo demoledor, ya que hace poco el equipo femenino de Canadá le quitaron 6 puntos en los Juegos Olímpicos por hacer la misma práctica de espionaje. En ese caso, la FIFA y Conmebol están atentos a lo sucedido porque Colombia presentaría las pruebas de que fueron espiados por personas enviadas por Bolivia. Lógicamente, cracks, así se comprueba y Bolivia recibe el descuento de puntos como castigo, quedaría prácticamente afuera de la Copa del Mundo. El caso recién comienza, pero en Colombia hay enojo y van por todo. Es que hermano, es la verdad, ganen en la cancha, ganen en Franca Lid. Ganen como varones, ganen como titanes, como futbolistas, no con estas artimañas, no de este modo. Que sí, alarma en Bolivia, esto es lo que sucede. El entrenador de la tricolor de los cafeteros en rueda de prensa se refirió al caso como lo pudieron escuchar y dijo que procederán en las próximas horas a donde se deba acudir. Saludarnos a esta hora, aquí en Bolivia tenemos las 2 de la tarde, 49 minutos, una hora más que en nuestro país. Y bueno, más allá del último entrenamiento que se realizará en un poco más de una hora, hora y 10, aquí en el Estadio Félix Capriles de Cochabamba, lo más escandaloso, lo más sorprendente que ha pasado hoy ha sido la denuncia del profesor Néstor Lorenzo en rueda de prensa. Habló precisamente el entrenador argentino que hubo gente ayer, hubo un grupo de personas desde el balcón de un edificio con una cámara que estuvieron filmando el entrenamiento. No se tiene conocimiento de a qué entidad pertenecían, pues están tratando de hacer las averiguaciones, a ver si de pronto hacen parte de la Federación Boliviana de Fútbol, pero es un hecho muy grave. De hecho lo vimos en el Mundial Sub-20 femenino, son en el Mundial Femenino también de mayores se llegó a ver, y eso trae sanciones bastante graves por parte de Conmebol y por parte de la FIFA. Entonces se vio preocupado el profesor Néstor Lorenzo, sobre todo porque no ha sido el único aspecto negativo que ha tenido esta visita. Primero porque el grupo logístico de la selección hizo 2 visitas, y cuando habían definido inicialmente Santa Cruz de la Sierra como sede para entrenar, les cambiaron todas las condiciones y por eso es que se tuvo que trasladar la sede por esos días a la ciudad de Cochabamba. Otra de las cosas que no le gustaron tanto al entrenador fue que hasta último momento el equipo Jorge Wilstermann, que hace de local aquí en Cochabamba, le iba a prestar sus jugadores para hacer sparring, y
sobre el último momento, también le cancelaron, tuvieron que buscar un equipo de tercera división para al menos suplir esa baja y poder tener jugadores con quien compartir y realizar entrenamientos cuando el grupo aún no se encontraba completo. Han pasado varias cosas y se ha picado bastante el ambiente en los últimos días, los bolivianos también con muchísima confianza de llevarse la victoria en el alto, y es lógico, saben que eso está a su favor, saben que prácticamente se han hecho invencibles en este estadio, y que si revisamos la estadística de Always Ready, que es el equipo que hace de local en este estadio, pues ha ganado los 6 partidos internacionales que tuvo en 2024. Entonces Colombia tiene un gran reto por delante de convertirse no solamente en la primera selección en ganar, sino en la primera selección en sumar puntos, y eso va a estar complicado, pero bueno, tenemos... Pues bueno, cracks, hace aproximadamente 3 horas la selección cafetera realizó su última práctica en Cochabamba para mañana viajar al alto al estadio Villa Ingenio. Mamita, tremendo partidazo. Pues bien, en ese último entrenamiento hace poco se le vio al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, al DT Néstor Lorenzo, y al capitán James Rodríguez, durante varios minutos dialogando al respecto todo lo sucedido. Aquí podemos ver cuando Néstor Lorenzo indica: por allá nos estaban espiando. Ramón Yesurún también pues señala para arriba del estadio. Y sí, papá, mucha expectativa en esta reunión de estos 3, del presidente, del técnico y del capitán, para disputar el partido mañana. Y aunque los colombianos no son llorones, no se quejan tanto, pues bueno, sí que está la expectativa, porque lo que es Néstor Lorenzo y el presidente quieren tomar medidas drásticas con la FIFA en contra de Bolivia. Néstor Lorenzo charlando con James, con el presidente Yesurún, todos los jugadores también pasando por atrás, pasando ahí, están saliendo, ya el último en salir, vemos en este momento ya saliendo de últimas a Davinson Sánchez y a Cristian Borja. También están entrando a la cancha ya John Jader Durán, Luis Sinisterra, Johan Mojica, ya están todos, yo creo que hay primero para la respectiva charla, la respectiva oración ahí en el centro, todos reunidos, antes de que les empiecen a dar las instrucciones. Así Colombia entrene 10 días en Cochabamba, si queremos 5 en Santa Cruz, 5 en Cochabamba, es para todos los colombianos. Lo vamos a liquidar en La Paz, en el Alto, no van a poder caminar. Que lleguen con tanque de oxígeno, que se vayan con ambulancia. No van a poder respirar en ese estadio. Yo soy feliz de que se juegue en el alto. Soy el más feliz, de verdad te lo digo. Pero yo quiero que le saquen provecho. Lo escuché a Robson en unas declaraciones que decía: vamos a ver a estos jugadores que juegan en Europa, que jueguen acá. Porque el que sabe jugar juega en cualquier cancha. ¿Y eso qué hace? Un jugador que tiene personalidad, que correcto, tiene huevo. Y ahí quiero verlo a todos los muchachos que llevó Villegas. 22, 23, 24, 25 años de edad.